Si nos puede platicar rapidísimo qué tema vio con los legisladores franceses. Que... Vino una delegación de senadores franceses acompañados con nuestro presidente de la comisión y con el señor embajador. Hablan ellos de mejorar las relaciones entre nuestros dos grandes pueblos. Están preocupados por el cambio climático, están preocupados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ellos nos hablan del peligro que tenemos de una hambruna en el mundo, tal como lo dijo el señor secretario de las Naciones Unidas. Y bueno, intensificar la relación entre nuestros pueblos y la relación cultural. Y sobre esto, diputado, sobre la hambruna, ¿de qué forma se trabajaría el Congreso y el presidente de la República para evitar que en nuestro país pues sucediera? Pues mire, yo lo que creo es que tenemos un problema en este país. Hay una inflación del 15% ya en los productos agropecuarios. Se retiraron todos los apoyos al campo. No se han generado las cadenas de valor que requerimos. Y el abasto no está asegurado. Se ha propuesto algo que hace muchos años tuvimos nosotros superados, que es la autoproducción, que es importante, pero que no satisface las necesidades de una gran nación de más de 120 millones de habitantes. En caso de este acuerdo que convocó el presidente al empresariado, parece que ni siquiera ha caminado... Mira, nosotros nos gustaría que tuviera éxito, pero lo hemos dicho desde un principio, es insuficiente. Nos gustaría que el señor presidente escuchara a la oposición, que nos escuchara con nuestras ideas, de que sea, como una de ellas es apoyar a los empresarios mexicanos, otra de ellas es reactivar lo que era ProMéxico, otra de ellas es reactivar los fondos de turismo para que venga empleo, para que vengan turistas y para que la economía se reactive. Diputado, en este Día Mundial sin Tabaco, ¿hay todavía pendientes legislativos para fortalecer la lucha contra esta adicción? Sí, pero yo creo que hay que impulsar ante todo la conciencia y la educación de todos. Diputado, en el caso de la segunda vuelta en la cuestión presidencial, Francia tiene esta y parece que le ha funcionado aquí. Pues ha funcionado bastante bien y ojalá de que pasen los comicios podamos sentarnos a hablar de la reforma electoral, donde hay temas que son asignatura pendiente. La otra es la sobrerrepresentación. Listo. Gracias.